Buenas tardes. Bienvenidos a esta gala de entrega de premios del certamen Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos, del que muchos de ustedes, posiblemente como aficionados al flamenco y vecinos de Alcobendas, conocen bien, porque esta es ya la cuarta edición. Enmarcado dentro de la Semana Flamenca de Alcobendas, se celebra cada año, desde hace cuatro, este interesante certamen, semana que, por cierto, concluye con la actuación mañana de Estrella Morente. Darles las gracias por su presencia aquí en esta gala, que es muy importante, importante por muchos motivos. Primero, porque una localidad como Alcobendas siga apostando por la cultura y por el flamenco en concreto. Casi siempre insisto en explicar la importancia que tiene apoyar este arte universal y hacerlo desde lo local, porque lo local finalmente es lo universal, y aquí se empieza, en localidades como esta, apoyando nuestra cultura, esa que nos identifica en todo el mundo y que se llama flamenco, y que nunca haremos lo suficiente para promoverla y apoyarla. Sí, para disfrutarla, que es lo que vamos a poder hacer en esta gala. Una gala, decía yo, importante no solo por ese asunto, digamos, de trascendencia internacional, sino también por los artistas que hoy vamos a tener la ocasión de disfrutar en directo. Es una ilusión tremenda, imagino, para un joven artista presentarse a un concurso y resultar elegido. Todas las ilusiones de la gente joven cuando tienen algo que decir, cuando tienen algo que expresar. Expresar, contar y hacerlo desde el sentimiento, que es una de las claves del flamenco. Este certamen, como digo, se convoca ya por cuarta edición. Tiene la particularidad de hacerse de manera online, es decir, a través de internet. Los artistas jóvenes presentan su candidatura flamenca a ese certamen desde el mes de enero, que es cuando se lanza la convocatoria, y después un jurado, del que tengo el honor de formar parte, pues elige aquellos artistas que más nos han llamado la atención. Siempre es difícil, siempre es muy difícil la elección, pero hay que elegir a uno y casi siempre los miembros del jurado estamos de acuerdo. Nos resulta relativamente fácil porque la calidad de las nuevas generaciones flamencas es verdaderamente increíble. Posiblemente viva el flamenco uno de los mejores momentos de su historia. Les vamos a ofrecer hoy la gala de entrega de premios, que es lo primero que va a suceder sobre este escenario. Después van a tener la oportunidad de disfrutar de ese joven y nuevo talento en directo, porque los artistas elegidos van a actuar a continuación. Y como remate de esta gala, como punto y final, uno de los artistas premiados en la edición anterior de 2016, pues será quien ponga el broche de oro a esta velada flamenca aquí en Alcobendas. Se trata del guitarrista Javier Conde, que será quien cierre el acto. Así que, de nuevo, enhorabuena y espero que lo pasen muy bien. Han elegido la mejor de las propuestas posibles para pasar esta tarde de viernes aquí en Alcobendas. Así que, como les decía, vamos primeramente a entregar los premios. Para ello, me gustaría invitar a subir a este escenario al concejal de Cultura del Ayuntamiento de aquí de Alcobendas. Me gustaría que subiese Fernando Martínez al escenario. Buenas tardes a todos, gracias Teo. Bueno, poco me queda decir, simplemente agradecer una vez más a todos los que hacen posible esta gala, esta semana de flamenco, que mañana culmina con la gran actuación de Estrella Morente, el esfuerzo por hacer de Alcobendas pues una semana muy importante en el tema del flamenco. El flamenco es una seña de identidad cultural de España, como otras tantas. Afortunadamente, España tiene diferentes identidades y es un compromiso del Ayuntamiento de Alcobendas el seguir apoyando este festival. Incluso para la quinta edición ya vamos a empezar a trabajar para darle alguna novedad más, para impulsarlo si cabe más y que no solamente tenga esa participación a través de las redes, en internet, sino bueno, buscar alguna fórmula para que esto continúe y que siga pues, el camino de los éxitos. Por eso quiero agradecer al jurado, a Teo, a Gema, a Yolanda Sanchís, es decir, a todo el equipo del patronato por su apoyo, a todos ustedes por estar aquí, porque Alcobendas siempre va a seguir apostando por el flamenco. Muchas gracias.
Y ahora, por favor, si puede venir al escenario Fernando Sancho, presidente de la asociación AIE. Bueno, pues nos alegran esas palabras por parte del concejal de seguir apoyando el flamenco. Lo difícil es no convocar una vez a los nuevos talentos, sino hacerlo en el tiempo. De alguna manera, esperemos que seamos y estemos haciendo historia y dentro de muchos años, pues este certamen dedicado a los nuevos talentos, pues tenga una historia que contar y nosotros podamos decir que estuvimos allí en aquellos inicios. Vamos a continuación a realizar la entrega de premios de esta edición de Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos correspondiente a este año 2017. Vamos a empezar. El premio general de la categoría Cante de la cuarta edición del certamen Alcobendas Flamenca es para Pepe El Boleco. Entrega el premio don Fernando Martínez. Enhorabuena, Pepe, jovencísimo, desde la Puebla de Cazalla. Un aplauso para Pepe. Vamos a continuar con el otro de los premios, porque el certamen premia el baile, el toque y el cante. El premio, en esta ocasión, al baile, el premio general de la categoría baile de la cuarta edición del certamen Alcobendas Flamenca, es para Macarena Ramírez. Un aplauso. Macarena, que llega desde Chiclana. Vamos a continuar con esta entrega de premios. El premio general de la categoría guitarra de esta cuarta edición del certamen Alcobendas Flamenca es para David Caro. Entrega el premio al concejal Fernando Martínez Rodríguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas. Esos son los tres premiados, los tres premios generales. Pero hay más premios. Hay un premio que otorga cada año el público. El público elige a través de sus votaciones en la red cuál es el artista que, según ellos, merece ese premio. En esta ocasión, el premio del público de la cuarta edición del certamen Alcobendas Flamenca es para Cristina Rivero. Bailaora canaria. Bailaora canaria, aunque actualmente en Madrid aprendiendo y creciendo. Esperemos que no deje de crecer y de aprender. Así que el público ha sido quien te ha elegido, Cristina, como vencedora del criterio del público. Y hay otro premio, el premio que la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes otorga ya desde hace algún tiempo como añadido a los premios generales. Ese vídeo consiste en un vídeo de la actuación de hoy que todos vamos a poder disfrutar. El premio de la AIE es para David Caro, para Pepe El Boleco y Macarena Ramírez. ¿Y quién entrega el premio? Pues un consejero de la Sociedad de Gestión de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Fernando Sancho. Enhorabuena a todos. David Caro, guitarrista de Almería. Y ahora Pepe El Boleco, desde la Puebla de Cazalla, en Sevilla. Y finalmente, el tercero de los premios, de los tres premios generales, en este caso, para Macarena Ramírez. Un vídeo.
un vídeo de esta actuación que esperemos forme parte de ese recuerdo para los que vamos a poder disfrutarlo en directo y, por supuesto, para los premiados. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Vamos a hacer una foto, si os parece, para la historia. Y después continuamos con la gala. Thank you.